Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Muy buenas noches. Bueno, como lo habíamos adelantado esta mañana, ¿no? Que continuaríamos justamente visitando a más protagonistas del fútbol nacional y también conocidos maestros del fútbol tarijeño. Hoy estamos, como usted lo ve aquí a mi espalda, con un gran amigo, además de ser un futbolista muy conocido en Tarija, Miguel Suárez, quien nos abrió muy afectuosamente su domicilio, así que estaremos hablando con él acerca de su actualidad, su pasado, sus inicios, Independiente glorioso, ¿se acuerdan ese tiempazo? Y justamente aquí, Miki, le damos la bienvenida, nos estará contando, así que vayan acomodándose, que aquí empezamos. Gracias por recibirnos aquí en tu domicilio. Bien, contanos un poquito cómo te sientes aquí en Sucre, una ciudad que ya tú bien conoces, ¿no? Estuviste aquí en Independiente, querido Independiente en la U, en esa U gloriosa, ¿no? Cuando justamente jugó Copa Sudamericana. Pero contanos hoy tu presente, cómo te sientes en este equipo que vuelve, ¿no? Al fútbol profesional aquí Independiente. Hay mucha alegría, escucho por la gente justamente cuando voy por las diferentes calles. Sí, ¿cómo estás? Más bien, un gusto poder recibirte, un gusto que estés por aquí. Y bueno, sí, gracias a Dios, bueno, estamos aquí otra vez en Sucre. Estuvimos ya por el 2015 más o menos 6 meses jugando Copa Libertadores. Así que bueno, una ciudad bonita, una ciudad que bueno, el clima igual es bonito, así que tratando de cuidarnos primeramente por el tema del COVID, pero bueno, después de eso aprovechando los entrenamientos, tratando de disfrutar con la familia lo que más se pueda. Bien, Miguel, este equipo Independiente se va a ser el próximo rival de Tomayapo, ¿no? Empecemos desde ahí. ¿Cómo se vienen preparando ustedes de cara a este partido? Un partido bastante largo, se podría decir, ¿no? Porque mira, o sea, tenían que jugarlo el 10, 11, 12, creo que el 15 de mayo más o menos, ¿no? Porque era un viernes, justamente, si no me equivoco. Ahora mira, se va a jugar en julio. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se maneja en la mente ese partido que tenía que jugarse hace tiempo y recién lo van a jugar, mira? Sí, muy largo, medio raro el torneo. Bueno, ahí recién se jugaron 7 fechas en 6 meses, imagínate. Entonces, bueno, ansiosos por ir el día del partido. Sabemos que como ya pues, quizás se le fueron muchos jugadores, pero bueno, estamos pensando en nosotros. Venimos haciendo casi 3 semanas de una pretemporada dura donde corrimos un montón, nos enfocamos mucho en la parte física. Así que bueno, ya desde la anterior semana soltando un poco, esta semana igual creo que el profe nos va a hacer un par de amistosos y bueno, ya para llegar bien para el día viernes. ¿Qué tiene este Independiente? ¿Qué le hace fuerte? La garra, creo que es un equipo que corre mucho. Como te digo, igual la pretemporada fue enfocada en eso, en correr. Creo que este equipo no da una pelota por perdida. Tiene mucha hambre de querer ganar cosas, entonces bueno. Corre mucho el equipo, mete y en los últimos partidos creo que igual se iba mostrando un muy, muy buen fútbol, así que esperemos seguir con eso y comenzar ganando. De algo que tenga que preocuparse Tomayapo de ustedes, ¿qué sería? ¿Qué lo identificas? Como te digo, es un equipo que tiene jugadores igual con mucha calidad. Venimos trabajando lo que es la parte física un montón, entonces. Ellos yo creo que nos analizarán como nosotros igual a ellos, sabemos que como te digo quizás no es el mismo equipo que acabó la última fecha, así que bueno ahora creo que juegan con Nacional un amistoso, seguro el profe nos dará igual durante la semana algún video para poder ver el equipo que presenten hoy día y así bueno, más que todo pensar en nosotros y llegar bien para el día viernes. Cuesta ganarse en un espacio arriba en el sector de ataque donde es tu puesto, está muy complicado. En todos los puestos, creo que en todos los clubes siempre es difícil ganarse un puesto. Uno siempre tiene que trabajar, estar más que todo fuerte la cabeza, aprovechar los minutos que uno le toca, sea de entrada o sea de cambio. Entonces, uno tiene que estar siempre predispuesto y bueno, como te digo, tener mentalidad fuerte para cuando le toca hacer las cosas bien. ¿Cuántos años tienes, Miguel? Yo ya 28 años, acabo de cumplir. A tus 28 años, ¿cómo te sientes futbolísticamente? Bien, con muchas ganas, creo que después de la pandemia haber parado tanto con esto del fútbol, bueno, uno lo que más quiere es jugar, volver a las canchas. Ahora, como te digo, quizás no se jugó muchos partidos, esperemos que para el año vuelva a toda la normalidad, si Dios quiere, y bueno, se pueda jugar el torneo de apertura y el clausura, cosa de que hayan más partidos. Y bueno, uno como jugador trata de aprovechar eso, jugar, 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 y bueno, uno se siente feliz jugando, estando en la cancha. A ver, lo decía al principio, tú estuviste en Universitario hace un tiempo atrás, ahora nuevamente aquí en Sucre, es prácticamente tu segunda casa, ¿no, Sucre? Sí, bueno, vuelvo aquí a Sucre, quizás no estuve mucho tiempo cuando llegué, estuve 6 meses, de ahí vine a préstamo de Bolívar, de ahí me pasé a Bilster y bueno,
pero estos 6 meses los recuerdo muy bien porque gracias a Dios me fue bien, nos fue bien igual al club. Logramos clasificar a octavos de final en Libertadores y bueno, ahí quedamos fuera con Tigres de México, así que bueno, el recuerdo es bonito que tengo aquí de Sucre. Escuchas noticias de Tarija, estás al pendiente siempre. Sí, por mi papá, mi mamá que están allá, entonces generalmente paro escuchar las noticias de Tarija, aquí igual también en La Paz, así que bueno, ando informado de eso. A ver, Tomayapo era un equipo que también te sondeaba, ¿no? A inicios de temporada. Sí, igual hablé con ellos, tuve contacto, pero bueno, al final acabamos llegando a Sucre y estamos contentos, tanto yo como mi familia. Ahora quedan un montón de fechas, estamos pensando en jugar, en que comience el campeonato, como te digo, y bueno, si Dios quiere, nos vaya bien poder conseguir un torneo. ¿Por qué no se dio tu llegada a Tomayapo? No, es, fue una decisión más que todo personal de mi familia y bueno, quizás por algunos temas que quizás mi representante vio, nos convenía mejor llegar a Sucre. Me dijiste que estás al tanto de las noticias en Tarija, seguramente escuchaste, ¿no? De lo que le viene pasando a Tomayapo, pues, su actualidad. ¿Qué información más relevante nos puedes decir de Tomayapo? ¿Qué sabes? No, bueno, como te digo, recién hoy día creo que juegan. Vamos a tratar de verlo si es que lo pasan o verlo por alguna página. Pero sabemos que sí, se le fueron muchos jugadores, así que bueno, no sabremos cómo estarán ellos, pero ahora estamos pensando en nosotros. Como te digo, acabamos de hacer una pretemporada dura y esperemos ir en las mejores condiciones para el día viernes. Hoy hablando con el profesor Marcelo Robledo, él nos decía que los jugadores que se fueron no lo son tan relevantes, tan significativos para la plantilla de Tomayapo, ¿no? A excepción de Maldonado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, como te digo, no conozco mucho cómo estará el equipo ahorita de Tomayapo, pero sabemos que tienen jugadores interesantes. Ahí yo jugué con Isita igual, que es un jugador rápido, un jugador movedizo. Entonces también creo que viene el central igual de ustedes, de nacionalidad paraguaya, De que se ve Robles. que es muy bueno por arriba, maneja mucho la defensa. Entonces sabemos que Villamil igual era clave ahí abajo, pero bueno, se termina yendo Stronger, entonces realmente uno como futbolista siempre escucha, no solo de Tomayapo, sino de los demás clubes, o quizás como uno está en esto, es un amante del fútbol, entonces uno escucha de todo, está informado de todo y bueno, como te digo, lo principal es pensar en nosotros, en llegar bien. Esta semana vamos a tener un par de amistosos y esperemos ir a encontrar el equipo para llegar bien el día viernes. ¿Hablas con los chicos, con los tarijeños que están en Tomayapo? Los Sí. tuviste de compañeros a varios, ¿no? Sí, con el que más hablo es Dieguito Zamora, es un gran amigo mío, así que bueno, hablo con él. Entonces, como te digo, esperemos que nosotros podamos llegar bien en lo que es el reinicio del campeonato. ¿Qué te dice Diego? No, ahí hablamos de todo, hablamos un poco de fútbol, de todo, de la vida, así que bueno, son cosas que quedan entre nosotros. Porque estaba justamente ahí, justamente por el fin de su contrato. La información que se tiene es que no, él justamente había comunicado a cuerpo técnico de dirigencia que no se sentía cómodo, ¿no? Entonces, dentro de esa charla, más o menos, ¿qué te comentaba él? ¿Qué posiblemente, qué equipo tiene? Si podemos entrar en tu intimidad. No, son decisiones personales de cada uno. ¿Te había contado eso justamente? Sí, sabía un poco. Entonces, como te son decisiones personales que uno toma. ¿Qué le aconsejaste tú, No, él como es un buen amigo? arquerazo, es un arquerazo. Yo creo que quizás algunos momentos pasamos, momentos más que deportivos, son momentos que te van en la cabeza. Yo sé la calidad de jugador que es Dieguito Zamora. No solo yo, todos los que compartimos algún club con él. Entonces, yo sé que él va a ir para adelante, yo sé que la decisión que él tome va a ser lo mejor y yo sé que va a acabar siendo el gran arquero que es. Yo sé que tú sabes dónde va a jugar. A ver si nos puedes dar una pista más o No, menos. no No, no sé, la verdad, sabes. no sé. Ahorita sé que está en Tomayapo, tiene que meterle, tiene que seguir, que como te digo, es un arquerazo para mí. Yo sé que ya le van a salir las cosas y va a volver a demostrar lo que es. Cuando están practicando justamente con el equipo Independiente, ¿qué instrucciones acerca de Tomayapo le da el profesor Robledo? Por ahora no mucho, No recién mucho. como te digo salimos de la pretemporada en donde vinimos corriendo un montón, así que recién esta semana se va a enfocar en buscar al equipo. Yo creo que vamos a ver algunos videos y bueno, ya va a ir armando todo para lo que es Tomayapo. Mira, Miki,
A medida que voy haciendo la entrevista, me llama mucho la atención desde que llegué. De hecho, ya lo conocía por tus estados, ¿no? Tu termo, lo que es el diseño, lo estoy Ah, viendo. Si nos puedes mostrar, tiene variedad de fotos, ¿no? Y todas son de tu familia. sí, eso es un termito A ver si que nos acercamos un poquito. Lo puedes levantar un poquito. sí, ahí todo. Ay, sí, exacto. Ahí, como podrán ver ustedes. Son todas fotos, ¿no? Fotos de tu familia, de tus hijitos cuando son muy pequeños. Sí. Contanos el significado de cada una de ellas, a ver. No, son fotos. Este es Gianluca, este termo lo hice hace 3 años más o menos. Este es mi hijito Gianluca, el más grandecito. Aquí está con Luciano. Aquí está mi familia, mi papá, mi mamá. Mi esposa aquí el día que nos casamos. Tengo fotos igual jugando al fútbol. Aquí en la Bombonera. Entonces aquí con la selección. Entonces son fotos que uno a veces lo marcan. Entonces De todas las trato de estas, plasmar. ¿cuál es la que cuando la ves vos y te pones demasiado melancólico, te recuerdan grandes momentos? No melancólico, pero bueno, creo que cada foto, cada experiencia, creo que uno lo marca y uno la trata de plasmar en algunas fotos. O sea, entonces creo que tener la familia presente es lo principal para mí. Y vemos tu poro igual. Sí, ese porito me lo hizo Mateando Ando y lo hice pintar igual. Aquí en Sucre, Ahí vamos con una también. foto ahí. Ah, mira. Es una foto jugando al fútbol. ¿Ese es en Bolívar? No, este es en San José. En San Tengo una José. foto, Te sí. fue bien en San José, ¿no? Sí, gracias a Dios. Aquí una foto de un angelito por mi bebé más chiquito que nació hace 8 meses, Nicolás, que no estaba en el mate, entonces lo hice ahí. Y eso es el diseñito que me hice. Sí, justamente, a ver, recordando grandes equipos, a ver, tus inicios fueron muy buenos, ¿no? Empecemos desde Independiente, para mucha gente, a ver, que quizás no sepa, Miguel, desde muy jovencito debutó 15 años, 16, Independiente, sí, 14, 15 años más o menos. era con el profesor Eloy Gallarde, ¿no? Sí, Franz Ayer, un viejo profe conocido allá Gallarde, en sí. Tarija, un saludo, que siempre está bien, igual nuestros directos de Primicia Sport, un saludo para el profe, qué equipo ese, ¿no? De juveniles en Independiente. Que entrenaba Sí, en la cancha tierra, la D, ¿no? Me acuerdo. la cancha D, en la cancha C, me acuerdo igual que bueno, ahí estaba Primito Romero, ¿Qué estaban año varios fue? amigos. ¿2010, 2011? ¿2010, 2011? ¿2011? Por ahí, Podría ¿no? ser más o menos, sí. Don Pepe, igual me acuerdo que él fue el que me llevó con el profe a Raya. Bueno, gracias a Dios, igual nos fue bien ese campeonato. Creo que de ahí Primo igual se fue a Ciclón, si es que no me equivoco. Yo de ahí ya pasé a Bolívar. Fui a la reserva y bueno, de ahí ya comenzó mi carrera futbolísticamente. Ahí también estaba el Valencia, ¿no? Si no me equivoco, sí. Como después Creo que llegó. llegó después, zurdito. Por ahí más o Sí, menos, ¿no? estaba Junior, Clever, como te digo, Primito, están varios jugadores ahí. Marcó un momento muy importante, ¿no? Ese equipo Independiente. ¿Qué le hacía distinto a ese equipo? ¿Qué le hacía que sea protagonista en ese torneo de ATF? Sí, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero bueno, creo que era un lindo grupo. Creo que los chicos mayores, ¿no?, nos ayudaron mucho a mí y a Primo a poder crecer. Entonces, el profe, más que todo, que bueno, que él me enseñó un montón de cosas, igual que estoy muy agradecido con él. Y bueno, creo que era un lindo grupo, partiendo de la dirigencia, jugadores, y nos fue bien ese torneo. A ver, si hablamos de salarios, a veces muchos pensamos en tener, ¿no? Querer ganar cuando empieza a jugar, pero imagino que en ese tiempo era casi nada o mínimo nada, ¿no? Cuando empezaste a jugar en ese equipo Independiente. Sí, fue mi primer sueldo ahí. ¿Cuánto ganabas en ese Unos 100 entonces? bolivianos ganaba. Sí, 100 bolivianos. pero no, yo lo que más quería era jugar en ese tiempo, no pensaba en la plata ni nada de eso. Exacto. ¿Y valió la pena todo ese esfuerzo de ese entonces? Sí, para mí no era un esfuerzo, sino era una alegría. Era disfrutar. Iba al estadio de mis papás, entonces verlos felices era lo mejor. Ese equipo, al margen de ser independiente, también formabas. De ese independiente habían varios, ¿no? Que estaban en la selección tarijeña en ese entonces, que también marcó un momento, ¿no? Sí, habían varios. Como Chicho Gudiño, por ejemplo, Sí, igual, un conocido estaba tuyo. Gudiño, Chicho, Zurdito Valencia. Me acuerdo que habían varios. Estaba Felipe Lema ahí, que en ese tiempo jugaba. Estaba Piotti adelante. Era una buena Leandro selección, igual sí. estaba, ¿no? Estaba Creo. Leandro, Dieguito Sí, Bayer. Diego Salimos Bayer, sí. campeones en Sucre igual. Sí, en Sucre. Carlitos Ruiz, me acuerdo de Tomás. Había buena selección. ¿Era un sub-15 ese nacional? Sub-15, sí. Sub-15, ¿no? Sub-15, salimos ¿El campeones técnico en de profe Sucre. Milton? ¿O No, Romanelo? no, el profe era Romanel. Romanelo era, Sí. ¿no?
Sí, salieron campeones. Campeones, justo aquí en Sucre. Justo aquí en Sucre. Sí. De ese equipo, mira, justamente varios chicos, ¿no? Están ahora en primera. Varios chicos están en primera división. De ahí, tú en Ciclón no estuviste, ¿no? Creo que no jugaste, no llegaste a jugar. Estuve, sí, cuando recién se fundó Ciclón en las inferiores, antes Ajá. de pasar a Unión. En la primera A, pero no Estuve, estuviste, ¿no? no, en la primera no, estuve en la sub, no me acuerdo qué categoría, pero nos dieron dos veces walkover porque no habíamos jugadores y fue de ahí, Ciclón, de ahí Me pasé a imagino que Unión. te hablaron muchas veces para jugar en Ciclón, ¿o no? Sí, me acuerdo que luego Independiente me hablaron para jugar el Nacional B o para jugar la Simón Bolívar, pero justo me habló el profe Villegas para irme a Bolívar, entonces me fui nomás a la reserva de Bolívar. ¿Cómo fue eso? Tú llegas a Bolívar y querías llegar. No, eran unas pruebas, me acuerdo, que había unas pruebas en Tarija, que llegó para buscar jugadores, justo había agarrado a Bolívar y nos citaba, me acuerdo, a las 6 de la mañana, por ahí más o menos. Entonces, me acuerdo que, bueno, yo no tenía pensado, no sabía, sino que por unos amigos me dijeron que había un par de pruebas y me acuerdo que fui la primera vez y le gustó al profe cómo jugué y al otro día era otra vez a las 6 y no, era muy temprano. Me quedé dormido, me dormí y le dije, no, vayan nomás. Y me dormí y luego a las 8 de la mañana me llama el profe y me dice, no, que quiero hablar con vos, que vení, que estoy interesado en que vayas. Y bueno, me habla a mí y a Ulises Madariaga, otro amigo que es de Villamontes. Y nos dice que quiere que vayamos, que estemos ahí, que bueno, que luego nos van a hacer un contrato. Y ya de ahí me dice que me vaya la otra semana. Y bueno, mi mamá y mi papá, al comienzo no querían, pero al final los convenzo y acabo yendo a La Paz y bueno, desde ahí ya me quedo como 6 años por ahí más o menos en el reserva. ¿Cuánto tiempo tardó tu paso a primera división? Fui con 16 años, 17, 17, un año más o menos. Un año. Un año, sí, de ahí me suben y de ahí, bueno, debuto con Hoyos y a los 18 años más o menos ya debuto y de ahí ya comienzo a jugar, a alternar. Todo te llegó muy rápido, ¿lo sientes así? Del debut, luego selección. No, no mucho, porque como estaba desde los 15, 16 años más o menos en La Paz, entonces bueno, fueron años de trabajar, de entrenar, de extrañar a la familia, entonces habían días que eran largos, cortos, pero bueno, uno cuando está allá lo único que se mentaliza es en poder subir, en poder debutar y bueno, gracias a Dios, con mucho esfuerzo se dio. Justamente, mira, casos como el tuyo es el de Diego Guayar, ¿no? Justamente cuando llegó, estuvo justamente viviendo un buen tiempo, ¿no? En lo que es el complejo. No me acuerdo el tiempo, pero fue más de un añito, creo, justamente cuando yo fui el 2014, creo que Diego todavía seguía. Y la perseverancia de él hizo que justamente se mantenga, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? No jugar, no saber qué va a pasar contigo, si vas a jugar o no, estar lejos de la familia, en una ciudad que no conoces, y mantenerte firme así es muy difícil. En tu caso, ¿cómo lo hiciste para perseverar? No, es complicado. O sea, más que todo, bueno, hay muchos jugadores que decaen por el tema de extrañar a la familia, amigos. Es algo que juega mucho en la cabeza. No se va solo, no conoce a nadie. Entonces, bueno, yo estaba en el internado, había días que me ponía a llorar porque no estaba mi papá o me enfermaba y no me miraba a nadie. Entonces, a veces uno extrañaba eso, pero bueno, el objetivo siempre estaba ahí. Mi papá, más bien, gracias a Dios, mi mamá, amigos siempre me apoyaron y eso me dio fuerzas para seguir. Y como te digo, lo principal era subir y poder debutar. Entonces, el sueño pudo más que cualquier cosa. Siguiendo con la conversación con Miguel Suárez, jugador delantero independiente y muy conocido allá en Tarija, ¿no? El tiempo que te llega a ir al Barcelona, fue un boom, ¿no? Fue una noticia muy, muy grande a nivel nacional. Contanos esa experiencia que tuviste. Sí, firmó justo un convenio, no me acuerdo con Laporta, creo que el presidente en ese tiempo, el Barça, Claure, y bueno, creo que le mandaron videos, algo así, en el torneo, y me dijeron, me invitaron a entrenar a unas pruebas. Y bueno, al llegar allá, estuve entrenando con la divisional juvenil A. Estuve más o menos 2, 3 semanas entrenando, y bueno, creo que es otro nivel. Es otra cosa lo que es allá, las canchas, el tema de que desde muy niños ya actúan profesionalmente en todos los ámbitos. Desde que llegabas te daban todo. Yo con 15, 16 años creo que tenía ese tiempo,
los chicos ahí ya firmaban con Nike, Adidas o Puma, entonces era otro nivel lo que manejaban allá, el tema de canchas igual, el cuidado. Es muy profesional lo que es allá. Y en nivel de los chicos en talento, tú viendo lo que es en Tarija y otros departamentos, ¿crees que en talento estamos muy lejos? Yo creo que en la formación más que todo, porque me acuerdo que había changuitos de 9 años donde ya practicaban el tema de tener la pelota. No les daban una pelota y hacían fútbol, sino que ya manejaban los conceptos de cómo perfilarse con la pelota. Hacían ya el loquito, se podría decir, en donde dos quitaban y ellos tenían solamente dos toques. O sea, ya manejaban muchos conceptos que aquí yo la verdad los aprendí ya con 17 años o 16 A años. O los sea, 9 ya aprendían sí, lo que ellos a los aprendemos a nueve los sí diecisiete. tenían la pelota grande y apenas pateaban, pero se veía que tenían esa calidad. Entonces, desde muy chicos manejan otros conceptos. Y aparte, como te digo, el trato es diferente. O sea, ya desde muy niños ya los tratan como profesionales y bueno, al final terminan siendo lo que son. Y las intensidades y los entrenamientos es otro nivel, digo. En ese momento, cuando ya ibas camino a Barcelona y estando ahí, ¿qué se jugaba en tu mente? ¿Sentías qué sensaciones se te venían? No, era pues primero nervioso, nervioso porque bueno, los chicos eran, como te digo, era otro nivel llegar allá. Las intensidades, las canchas eran pues muy rápidas, aquí no, o sea, las canchas aquí son malas en comparación con las de allá y la pelota va más lento aquí, el juego se hace más lento, allá en cambio las mojan. Recuerdo que entrenaba en una sintética y en una de pasto igual y la cancha mojada pues el pase iba rapidísimo, entonces ahí es donde uno comienza a tener un mejor control, digamos. Por eso es que a veces en los torneos internacionales nos cuesta. Entonces el tema ya igual como te digo, la intensidad manejan mucho, digamos. Hacían reducidos en donde todo el rato era presión, se pateaban, se paraban, pero en ningún momento descansaban. Y cuando había descanso, algunos me acuerdo que se tiraban a hacer abdominales, otros flexiones. Entonces se entraba 1 hora y media, pero era full. ¿Qué te decían o qué te dijo en ese momento el entrenador que te estuvo siguiendo allá en el Barcelona? No, bueno, él me hablaba, me decía que sí, hacia adelante. Más que todo, igual el capitán tenía 16 años y él era el que se encargaba de mostrarme todo, la ciudad deportiva, me mostró a los camerinos, me presentaba a todos. Como te digo, es un tema muy profesional, que estamos muy lejos de llegar allá. La mayoría vivía en la Masía. Entonces, bueno, era otro nivel, la verdad. Quedarse era muy complicado Sí, ahí. necesitas igual un pasaporte comunitario. El tema igual justo que creo que renunció el presidente con el que tenía un convenio y No. bueno, al final fui a entrenar 2 semanas, 3 semanas, no sé, no me acuerdo bien. Entonces, pero como te digo, es otro nivel allá. Aparte, el tema de ser profesionales en todos los aspectos, valoraban mucho a la persona antes que el jugador. Igual había días en donde no se entrenaba, solamente era creo el día martes, en donde tenían que solamente estudiar y ponerse al día en el colegio. Entonces era otro nivel. ¿Te frustró no quedarte en esa prueba? No, no, la verdad que me motivó porque muy pocas personas creo que llegan ahí. Entonces, aparte, como te digo, todos los chicos eran buenísimas personas, hablaban. Me aconsejaban, entonces creo que muy bonita experiencia. ¿Y otras alternativas en ese momento no surgieron? No, no, yo solo estaba metido en querer debutar aquí en Bolívar, de ahí volví y bueno, al año se dio, a los 6 meses más o menos el debut y bueno, feliz, feliz. En Bolívar tus inicios fueron muy buenos, ¿no? Contanos eso justamente. Sí, justo debuto por el sub-20. Y el segundo partido 2 goles, entonces bueno, desde ahí me motivó a seguir y bueno, gracias a Dios, bueno, me siento feliz con las cosas que hice, pero sé que tengo mucho más para dar. ¿Sentías que te iba a ir bien? ¿Sí? ¿Le imaginabas que ibas a tener ese pronto un inicio tan exitoso al empezar tu debut en primera división? Creo que bueno, la mayoría de los jugadores piensan eso, piensan jugar, en hacer las cosas bien, para eso uno trabaja y bueno. Es ser fuerte la cabeza, prepararse al máximo y bueno, seguir dando todo en cada entrenamiento, que algún rato se te puede dar la oportunidad y es no desaprovecharlo. Ese Bolívar, ¿quién era tu mentor de los jugadores? El que te Ahí, guiaba así, te decía tienes que ir así, no desanimarte, te alentaba.
No creo que no solo a mí, a todos los que subimos en ese tiempo. Creo que estaba William Ferreira, estaba igual Walter Flores, que creo que nos ayudaron un montón. Para mí son dos ejemplos de jugadores que creo que nos ayudaron mucho a crecer como personas y como jugadores. ¿Hablas con William aún? Sí, de vez en cuando, rara vez, pero bueno, creo que para mí él sabe igual que es un ídolo. Para mí es uno de los mejores jugadores que lleva Bolivia. Y creo que como es como persona y jugador, no he conocido a otro. Descríbenos la clase de persona que es William. No, es un tipazo, te ayuda en todo. En ese tiempo me acuerdo que, bueno, todos hablamos de él, decíamos que todos queríamos ser como él, goleador histórico de Bolívar, creo que viendo su carrera, creo que él lo describe como jugador y como persona, creo que igual es muy admirable. Mira, a él no le está yendo tan bien en Tomayapo, justamente. Y hay la gente, justamente en los partidos, un poco descontenta, ¿no? ¿Qué le puedes decir a ese público, justamente, y también a William, ¿no? Sí, lo estoy siguiendo. Como te digo, soy un amante del fútbol, me encanta ver fútbol todo el tiempo. Y Willy, creo que la calidad que él tiene es única. O sea, es un jugador diferente a todos. Entonces, yo creo que él, con un poco más de confianza, el apoyo de la gente, creo que le puede dar muchas alegrías a Tomayapo. Que le tengan paciencia, le dice a la Sí, gente. paciencia, creo que él, o sea, como jugador, mostró lo que es. Una vez que entre, van a entrar todas. Sí, yo sé que sí. Aparte, como te digo, o sea, no hay. No te puedo decir lo que ha hecho él porque ya Todos demostró sabemos. todo, todos sabemos lo que es. Ese gol Entonces, que le hizo a Lanús, ¿cómo lo gritaste? ¿Te no, recuerdas? golazo, golazo, fuera del área, me acuerdo la cara, Guillermo, acuerdo ese pelote igual, o sea, como te digo, es un jugador Fuera de único, sí, serie. es uno de los mejores que ha llevado Bolivia, entonces. Compañeros que están ahí cubriendo cerca a Tomayapo, justamente dicen que es una persona, y además hay periodistas de La Paz y jugadores igual con los que charlo, me dicen es un personaje divino, que ayuda mucho a los jóvenes, y ahora tú me estás contando justamente, ¿no? Es un personaje extraordinario, muy educado, muy profesional, me dicen. Sí, es así, la verdad, como te digo, tuve la suerte, bueno, de que estuvo él, estuvo Walter, que nos ayudó mucho a crecer como jugadores, a mí y a otros compañeros, entonces, creo que no se merece el trato que dice que recibe allá, y bueno, yo creo que él al final va a acabar cerrando bocas, como se dice en el fútbol. Genial. Hablemos de la selección. Óscar Gorta, ¿te acuerdas tu debut? Y fue con gol, ¿no? Sí, en la selección, en un amistoso, Tu dos esposa decía, amistosos. te fue todo. Yo siento que fue todo tan rápido. A ti te fue, o sea, iniciaste. O sea, es como que el trabajador va el primer día a su laburo y le va bien. O sea, bienísimo. Un día soñado. Yo me decía, así más o menos siento que fue tu carrera Sí, al fue inicio. todo muy rápido. Bueno, se fue el debut, me acuerdo que me metió faltando 15 y gracias a Dios pude marcar ese amistoso en Santa Cruz. Son recuerdos bonitos, y por eso tengo la foto igual del gol. Entonces, bueno, creo que todo fue rápido, pero bueno, como te digo, sé que tengo que seguir trabajando, tengo mucho para dar y bueno, con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Tu última convocatoria fue con Valdivieso, creo, si no Sí, me con el profe equivoco. Julio. Tengo una foto tuya, creo, justamente que estás ahí, creo, con Omar Morales, con Marvin, creo que igual. No me acuerdo, creo que fue con Uruguay o Colombia el partido. Fue con Argentina y con Argentina fue el último Con partido, sí. Argentina, con Argentina. Sí, en ¿Y Córdoba. cómo sientes hoy que lo ves a la selección, tu vuelta? Como te digo, es día a día. Primero tengo que ganar un puesto en el club, demostrar y de ahí, bueno, ya pensar en lo demás. Así que en eso estoy mentalizado. Quedan un montón de fechas, me siento bien, vengo haciendo una buena pretemporada, así que bueno, con trabajo. La ayuda de Dios, creo que todo va a salir bien. Dejando ya lo futbolístico, Miguel, y agradecerte por tu tiempo y tu amabilidad de siempre, no, no, de ahora, echamos bastante tiempo. Contanos lo que es tu vida personal, tu familia. Gianluca, cuando llegó justamente, mira, cuenta la gente que estuve en La Paz, era el 2014, nació Gianluca, ¿no? Más o menos, no me acuerdo la fecha, en qué fecha fue, pero estuve en La Paz, fue justamente cuando todos eran juveniles, Arrascaeta, Erwin Saavedra, estaba con Panchito Rodríguez, Leandro Maigua. Fuimos al hospital justamente ese día que nació Gianluca. Ese día estabas justamente ahí y de ahí fuimos a comer. Es una anécdota que muy bonita que yo recuerdo. Con todos los chicos fuimos a comer alitas y tú estabas emocionado justamente, ¿no? Y te recordabas ese rato y me dices, no recuerdo mucho porque fue un día muy especial para mí. Y contanos lo que fue la llegada de Gianluca, tu primer hijito. No, pues mi primer hijo me acuerdo que tenía 21 años cuando él nació. Fue una alegría única, pero bueno, nació con un problemita en la cabeza. Entonces Sí. estuvo internado, estuvimos, la verdad, no la pasamos muy bien durante un año y medio más o menos que él
tuvo un montón de operaciones. Entonces, por eso te decía, no me acuerdo mucho, porque en ese tiempo era, Estabas muy preocupado, se estaba te así, notaba cuando te estaba muy vi. preocupado, pero bueno, todo pasa por algo. Yo tengo mucha fe en Dios, entonces, bueno, sé que todo pasa por algo. Mi hijo, gracias a Dios, está bien. Entonces, fueron momentos duros para mí y para mi esposa. Momentos muy, muy duros. Entonces, que ya pasó, ya pasó. Creo que eso igual fue algo más de Dios. Tenía fe y gracias a eso igual la familia y mi esposa se convirtió, se volvió cristiana. Y como te digo, todo pasa por algo. Dios tiene los planes perfectos para cada uno y bueno, solo es aceptar su voluntad. En ese momento, por la preocupación, porque yo justamente he conversado esos tiempos contigo cuando estaba mal, Gianluca, igual, ¿sentiste que posiblemente el fútbol lo podías dejar por todo lo que te venía pasando? Nunca pensé en dejarlo, pero tampoco, o sea, en ese tiempo solo pensaba en que mi hijo esté bien, nada más. O sea, no te voy a mentir, no dije voy a dejar el fútbol, solo quería que él esté bien. Lo primero era él, mi esposa. Justo me acuerdo que me estaba yendo bien en la Libertadores. Era más o menos su segunda operación, había salido, me vine a Sucre y jugando Libertadores, la vuelta teníamos que jugarla en México. Y yo sabía, bueno, que el problema que él tenía era de un momento al otro y tenían que operarlo de urgencia. Entonces estaba en México, me acuerdo que aterricé y busqué señal, porque ya mi esposa me venía diciendo en el viaje que estaba un poco mal. Entonces llego a México, busco señal del aeropuerto y tenía varias llamadas perdidas de ella, mensajes de WhatsApp y me dice que se puso mal Gianluca. Y no, en ese momento no tenía cabeza para nada, entonces me largué a llorar, la verdad, porque uno tenía 21 años y lo único que quería era que mi hijo esté bien. Entonces él le dio al profe, le dio a mis amigos que no puedo, que tengo que volver, que tenía un presentimiento de que yo tenía que estar con él. Y bueno, al llegar aquí, el profe me entiende, y no, al otro día nomás en el primer vuelo vuelvo a La Paz y estaba Gianluca mal, 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 mal. Entonces, el tema aquí de la salud, como ustedes saben, no es muy bueno en Bolivia. Entonces, ya él no quería hacerse cargo de él en la tercera operación porque era muy delicado, entonces podía fallecer. Entonces, al final, con la ayuda de Dios, creo que aparece Marcelo Gómez y me dice que conoce una doctora en Buenos Aires. Y me dice que ella es especialista en el tema de la hidrocefalia y que lo podía atender. Y me pasé el contacto, hablo con ella y bueno, al final lo acabo llevando a Buenos Aires y ahí, gracias a Dios, logran ponerle una valvulita que es magnética y con eso se soluciona el problema. Gracias. Pero yo creo que más que todo es Dios, más que los doctores. Fue muy clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó justamente en recuperarse totalmente, Gianluca? Lo que pasa es que es una enfermedad que yo no la conocía, que es quizás algunos no la conocen, es hidrocefalia, es el líquido que tienes en la cabecita y que, bueno, la mayoría o todos tenemos un conducto donde ese líquido lo botamos mediante la orina, pero él no tenía, entonces hacía que el líquido se le acumule en la cabeza y llegaba a un punto en donde el líquido, si eso no tenía algo que lo saque, se le inflamaba y, bueno, comenzaba a dañar todo ahí adentro. Entonces, él está con una valvulita y bueno, eso hace todo ese trabajo. ¿Continúa Entonces, todavía con eso? sí, yo tengo fe, pero como te digo, creo que fue unos momentos de prueba y bueno, creo que él ya está sano. Para mí ya está sano, es lo que Dios nos dijo. Entonces, bueno, quizás él nos dijeron que necesita un cambio de válvula más allá de los 15 años por ahí. Pero yo sé que él ya está sano, así que eso ya no me preocupa. Aparte, al verlo es otra cosa. Nos dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a tener coordinación en las manos. Y bueno, creo que él hace todo lo contrario. Más bien es una bala, coge para un lado, va al otro. Así que bueno. ¿Está en alguna escuela de fútbol? No, o sea, sí quería meterlo, pero con el tema de la pandemia y todo esto, creo que lo mejor es cuidarlos. Cuidarlos y bueno, ya llegará el momento en donde lo tenga que meter. Así que no hay mucho apuro. Contanos de tus otros hijitos. Sí, de ahí nació Luciano igual. El Lucianito es el más terrible. De ahí tengo otro hijito más, Nicolás, que nació hace 8 meses, así que bueno, disfrutando de ellos.
cuidándolos y bueno, más que todo disfrutando de mi familia. ¿Cómo es Gianluca? Y me decías, Luciano es terrible. Es como decir Mateo y ¿cuál es el otro hijo de Messi? No me equivoco, Ciro es el más menor. Mateo y el uno es traviesito, creo si no me equivoco. Más o menos te pasa lo mismo a ti. El uno es, quizás Gianluca es más tranquilo y Luciano es más travieso. Sí, a Luciano lo dejo un ratito y ya se trepa a los roperos, salta a un lado, es todo, así que bueno, cada uno tiene su personalidad ¿Y diferente. esa ha salido a su madre o a ti? Lo No, de Luciano, su según mi comportamiento. mamá, a mí parece dice que yo era así, así que bueno, pero es bonito como te digo, la verdad que no hay comparación, tener la familia unida. ¿Piensas tener una niña o ya no? No, ya no. Ya Ya no. no, ya. Yo creo que con tres ya está. Era lo que yo y mi esposa planeábamos, así que bueno, ya. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe el futuro, así que bueno, por ahora con los tres estoy chocho, estoy feliz. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Paola. ¿Cómo lo conociste a Paola? Ahí en La Paz, a los 20 años más o menos la conozco, 20, 19 años. Y bueno, desde ahí comienza nuestra historia ya. Y vamos, gracias a Dios, vamos casi a ver. 19, 6, 7, 8, 9, ya vamos para los 10 años ya. Para los 10 años. ¿Y cómo fue que la conquistaste? Si vamos entrando a ese lugar, a tu intimidad. No, pues tenía que llevarla a comer, me regalé, me acuerdo, un peluche gigante, creo que esa fue la clave, un peluche gigante, y bueno, que ella me decía que, o veía, me acuerdo por la tele, o veía, y me decía, uy, yo quisiera tener un peluche así, no sé si me daba una indirecta, creo. Y al final le regalé eso y le encantó, entonces bueno, ¿Cuánto te costó el peluche? ¿Arriba de uno no me 400? acuerdo por ahí más o menos, pero bueno, costó, así que bueno, Vale la pero la pena. verdad que sí, bien, bien, valió la pena, así que la verdad estoy feliz con ella, es una esposa ¿Y ella sabía única. que era futbolista? ¿Que eras vos futbolista? De un Sí, sabía, principio. porque tiene, ella es la única mujercita de su familia, tiene tres hermanos, entonces los tres hermanos son futboleros, entonces sabían que yo jugaba en ese tiempo, pero bueno, al final la conquisté, como te digo, costó, pero Con el valió la peluche. pena. El peluche fue clave. Sí, yo creo que sí, fue Más el que los peluche. goles. No, no le importaba mucho, no O es sea mucho el que fútbol, a veces sí. me reclama cuando Sí. ahora con la Euro, Copa América, que estoy todo el día viendo, me dice, no, que deja esto, que deje el otro, que ya el fútbol me tiene harto, vamos a ver una peli, pero entonces. Creo que a ella mucho no le importa el fútbol, sino más lo que soy como persona. Porque, a ver, si nos sinceramos, a muchos futbolistas le juegan mucho, ¿no? Es un plus, ¿no? Es un plus. A ti me dices que no mucho. Sí, yo creo que en ese tiempo no, porque no era muy futbolero. Entonces creo que. Pero bueno, quizás algunos sí, siempre Pero le te sirve el ganaste así fútbol. rápido a la familia de ella. Sí, Porque costó, igual costó, porque bueno, eran unos changuitos, yo tenía 20, yo tenía 19, 18 más o menos, 18 años, entonces éramos muy changuitos y bueno, al final costó, pero como vos dices, igual valió la pena todo. El día de tu matrimonio. Sí, bueno, ahí tenía igual 21 años, decidimos casarnos porque bueno, nos amábamos, entonces al final creo que la decisión fue correcta para mí porque ya me mostró estar conmigo en los momentos malos, buenos y peores. Entonces, creo que eso es lo mejor de una esposa, que siempre esté en los peores momentos. Creo que ahí se ve realmente con quién estás. Y bueno, creo que elegí a la persona con la que quiero estar siempre. ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Más nervioso que el debut en primera división cuando te casaste? Mucho, porque era algo que quería. O sea, era algo que quería. Entonces, no me sentía muy nervioso. Quizás sí, un poquito, pero bueno, al final, la verdad que feliz, feliz por haberla encontrado. Bien, Yamiel, ya para ir terminando, no sé qué más nos puedes contar, algo más que quieras añadir, algunos recuerdos, te dejo libre. No, bueno, decirle a la gente que en estos momentos esté unida, son momentos difíciles, pero bueno, creo que la voluntad de Dios, todo es perfecto. Creo que yo pasé momentos duros, muy duros. Mi hijo hasta estuvo muerto como 10 minutos, 15 minutos. Y bueno, al final creo que todo pasa por algo. Entonces, darle fuerza a todas las familias que quizás tienen algún familiar luchando con esta enfermedad. Creo que tienen que confiar mucho en Dios, que Dios nunca quiere lo malo. Más bien, quiere lo mejor para nosotros. Desearles mucha fuerza y que se aferren a Dios, que
que todo va a salir bien. Bien, bien, gente querida, ahí pasó justamente Miguel Suárez, ya estamos culminando la entrevista. Agradecerte mucho, Miguel, y bueno, hasta nosotros, hasta un nuevo reencuentro con un nuevo directo, lo que es Primicia Sport, así que muy buenas noches, querida gente, y nos estaremos encontrando con un nuevo directo. Gracias, hasta pronto. Chao, Miguel. Listo, nos vemos, Edson. Chao, Bendiciones. chao.